Bueno, ¿qué incidencia tiene hoy el cáncer de mama en las mujeres? Y en los hombres también, pero en mucha menor medida. Nosotros en Argentina tenemos la misma incidencia que tienen los países europeos y los países del norte. Uh-huh. Es decir, se calcula que una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida, hasta los 80 años, tiene la posibilidad de tener un cáncer de mama. La Argentina, los números no son muy claros, pero calculamos que tenemos anualmente unos 19.000 casos nuevos de cáncer de mama. Uh-huh. Un cáncer que, tomado a tiempo, se puede tratar y se puede curar, ¿no? Como, yo creo que la clave... como mensaje, digamos, importante para justamente cuanto antes nos hagamos los estudios, mejor. Correcto. Cuando uno habla de cáncer de mama y habla en el mes de octubre y habla de prevención, siempre aparece el autoexamen. Cuando una mujer se toca un nódulo de mama o el médico lo toca, ya tiene más de 1 centímetro. La idea es encontrarlo antes de tocarlo. ¿Cómo? Con la mamografía. La mamografía se hace a partir de los 40 años y todos los años. La mamografía va a encontrar nódulos por debajo del centímetro o microcalcificaciones. Cuando una mujer encuentra un nódulo por debajo del centímetro, son nódulos no palpables, los nódulos pequeños, son como lo que decís vos, Paula. Se curan con cirugía y se curan con radioterapia. Y evita en la gran mayoría de los casos el temor que la paciente tiene por la quimioterapia. Claro. Creo que el fantasma y la dificultad que la mujer tiene para hacerse los estudios es encontrarse algo y pensar en lo que viene. Creo que el panorama es óptimo cuando uno encuentra nódulos pequeños. Que una vez que se detecta algún tipo de nódulo pequeño, el tratamiento, ¿cuál es? Antes de llegar a una quimioterapia, digamos, algo más agresivo. Oh, ¿la cirugía? Hoy en día, si uno dispone de los medios, lo ideal es punzar estos nódulos. Sí. Muchos temores tienen las mujeres porque piensa que esto puede diseminar células. No disemina células. Hágalo con absoluta tranquilidad, pero no produce ninguna diseminación. Y la mujer y el médico saben en el momento de la cirugía qué tumor se va a encontrar. Esa cirugía consiste en la resección del nódulo, nada más, y la extirpación de 1, 2 o 3 ganglios, que son los ganglios centinela. Es una cirugía de anestesia general, ambulatoria, y en 3 horas el paciente está en su casa. Luego completará el tratamiento con radioterapia, hormonoterapia, o lo que ese cáncer necesita para ser curado. El otro día hablamos con una doctora que nos decía que cada vez más temprano está bueno hacer las mamografías porque, bueno, por esto de la anticipación, pero porque además están viendo muchos cánceres de pecho, de mama, en mujeres jóvenes, entre los 30 y los 40, cosa que antes empezaba a ver a partir de los 40. ¿Qué están viendo ustedes en este sentido? Si uno analiza las guías del norte... Sí. Ellos, los europeos y los americanos, inician el control mamográfico a partir de los 50 años. Ah, más tarde todavía. Nosotros en Argentina empezamos a los 40 años. Es cierto lo que decís, que existe algunas mujeres con cáncer de mama en mujeres jóvenes. Lo que sucede es que esta mujer alarma a todo el mundo y siempre, casi siempre, es por autoexamen. Ajá. La mujer toca el nódulo y consulta. Realmente sería muy difícil para nuestra población y en nuestro país hacer mamografías por debajo de los 40 años. Ajá. Está bien que beneficiaremos a algún grupo de mujeres, pero realmente sería altamente costoso. Y la mamografía en mujeres jóvenes son mamas densas y muchas veces enmascaran el nódulo. Ahí es muy importante el aporte de la ecografía. Ajá. ¿Siempre hay que hacer ecografía y mamografía o no necesariamente? Si uno tiene la disponibilidad, lo ideal sería la mamografía y la ecografía. Hay nódulos que son quísticos, el paciente lo toca, el médico lo toca y piensa que es un nódulo sólido. En realidad es un nódulo quístico y la ecografía con un estudio muy sencillo determina que es un nódulo. Sí, a veces pasa que en la misma punción desaparece. Desaparece, ¿no? Correcto. Estoy pensando en las mujeres que tienen familiares que han tenido cáncer de mama, ¿no? En esos casos... ¿Cuál es la recomendación? ¿Hay que tener especial atención? ¿Empezar antes con los controles? ¿Es lo mismo para todas? No, correcto. Pensemos que el cáncer de mama hereditario es solamente el 10% de toda la población con cáncer de mama. El resto se llama cáncer de mama esporádico. Por ahí tiene algún familiar alejado, pero no es la gran mayoría de las mujeres. En aquellas mujeres que tienen antecedentes, la madre, la hermana,
las tías, la abuela, esos pacientes deben tener cuidados especiales. El primer cuidado que tiene que tener es hacer la ecografía antes, hacer autoexamen de mama, controlarse clínicamente y fundamentalmente hacer una consulta con el oncogenetista. Ajá. El oncogenetista le va a hacer el pedigree, le va a hacer el árbol genealógico de la familia, a qué edad tuvieron cáncer de mama, la tía, la madre, la hermana, etc. Y va a determinar si esa paciente es una paciente de riesgo para realizar un estudio genético. Si es una paciente de riesgo, se hace un estudio genético y recién después se determina. No es que la paciente va, se saca sangre y ya está. Ya está. No, no se debe hacer así.